Perfecto. Bien, y ahora voy a la cocina. A por la bebida. Bien, lista para llamar a Sally. Qué rica comida. Bueno, Sally, vamos a comer. Te espero en la mesa, ¿vale? Hay una comida espléndida. Una comida espléndida, qué bien. Bueno, recoger mis cosas. El mejor libro del mundo. Ya voy, mamá. Hola mamá, ya estoy aquí. ¿He tardado mucho? No, ¿qué va, hija? Siéntate a comer. Vale. ¿Qué comer? Zanahorias. Están muy ricas. ¿Esa era la comida estupenda? Sí. Bah, sabes que no me gustan. Pues es lo que toca. Hija, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te pongas estas ridículas gafas? Te las dejo aquí. Luego si quieres te las coges, pero no tomas con un accesorio así. Estaría mejor que te quitaras esa bufanda. También es un poquito ridícula, ¿eh? ¡Ey! Es de papá y nunca me la voy a quitar. Pues deberías quitártela. Papá nunca va a venir. Ahora siéntate a comer y punto. Vale, vale, ya voy. Qué genio. ¿Por qué lanzas ese suspiro? Pues porque va a ser. Que papá nunca va a venir, ¿te ha quedado claro? Oh, lo siento. Oh, qué exagerada eres, tampoco era para que te cayeras de la silla. Estaba asqueroso. Oye. Te digo la verdad, como buena hija que soy. Bueno, mamá, yo voy a irme a mi cuarto. ¿Y allí qué vas a hacer? Pues, no sé. Bueno, mejor veo la tele. Está bien. Yo mientras voy a recoger los platos y etcétera, etcétera. Bueno, vale, está bien. Vale, venga. Esta chiquita. Vamos a ver qué hacen en la tele.
llevan polka, no es una mala idea. Por favor, ahora no me apetece nada de comida. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿El movimiento de la medusa? Metiéndola a la rana esa. McDonald's, ¿qué es eso? Por Dios, cambio ya, volada. Me he caído hasta del sofá. ¿Qué es esto? Parece interesante. Voy a darle voz. Bien, Crepúsculo, qué bien. Voy a quedarme todo el día viéndolo. Me encanta. Hija, ¿qué estás viendo? Crepúsculo, ese ya lo has visto 40 veces. Contadas. Me da igual, voy a verlo otra vez. ¿O prefieres a la niña con la rana de McDonald's? Es que, mamá, deberías haberla visto. No sé si era un anuncio o era una película, pero si es una película, vaya película. Bueno, hija, he pensado contarte una cosa. Ah, claro, puedes contarme lo que quieras. Es muy seria. ¿Puedes apagar la tele? Ah, claro. De todas formas, lo tengo en el DVD. Pero es que para ver las pelis tengo que bajar la tele, ya lo sabes. Ten cuidado, no vayas a romper la tele. Dime. He decidido contarte lo que pasó con tu padre. ¡Oh! Al fin. Bueno, atenta, esto es muy importante. Estoy atenta. Vale. Él y yo éramos muy, pero que muy felices. Hasta aquel día. No me puedes decir que me vaya, no me lo puedes decir. No pases de mí, te estoy hablando. No quiero saber nada más de ti. ¿Por qué? ¿Qué hice mal ahora? Es que siempre hago las cosas mal, ¿no? Pues sí, las haces siempre mal. Porque no eres consciente de lo que has hecho. ¿Qué he hecho? A ver, explícame, sabionda. Pues lo que has hecho es dejarme embarazada y luego irte. Con el bebé. Sabiendo que yo iba a tener un bebé. ¿Cómo puedes hacer esto? Lo hice simplemente porque no sabía qué hacer. Yo tampoco sé qué hacer. Porque no me esperaba esto de ti. Porque yo creía que eras un buen hombre. Pero ahora me has decepcionado.
Pues lo siento mucho. Con lo encendido no vale. Esto es un error muy grave, no como los otros cuando eres un niñato. Oye, como me vuelvas a llamar niñato, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a hacer algo? Pues sí. ¿Te golpeo? Sí. Bueno, sigamos. Y después... La primera y última vez que haces eso. ¿Me oíste? Lo siento, yo no quería. Yo tampoco quería echarte de casa. Pero me demostraste que no eres para mí. Vete ya, no te quiero ver. Perdóname, por favor. Vete. ¿Me has oído bien? Oblígame. ¡Que te marches ya! Tonta mujer. Cuando tengas a la niña, volveré. Y como buen padre, la quitaré de tus manos. Nunca te olvidaré, pero lo he tenido que hacer por el bien de los dos. Y eso es el fin de nuestra historia. Cuánto lo siento, mamá. Yo por siempre pensé que tú eras la mala, pero al contrario, él era el malo. Cuánto lo siento por ti. No, ya lo superé hace años. Pero mamá, debes de sentirte fatal por todo esto que te hizo él. El amor algunas veces falla. Bueno. Gracias por contármelo. Y cuánto lo siento por haber pensado mal de ti. Eres la mejor madre del mundo. Gracias, hija. De nada. Bueno, voy a fregar. No, un momento. ¿Por qué no vemos a la niña esa rara otra vez? Juntas, así echamos unas risas. Y te olvidas de todo esto. ¿De verdad? Quiero que lo disfrutes. ¿El qué? El que yo esté aquí. Y yo también voy a disfrutar que tú estés aquí. Lo he leído en el libro que estoy leyendo. Una sabia decisión. Decisión. No te trabes. Bueno, yo creo que lo hacían en la 2. Canal Pet Shop. ¿Qué hacía una niña tan rara como tú dices en el canal? Pues la verdad no tengo ni idea. Bueno, vamos a verla otra vez. Ya verás, mamá, es súper fuerte. ¿Qué es esto? Ni lo sé.
¿Qué hace metiéndole la rana a esa al McDonald's? No tengo ni idea. ¿Qué es eso? ¿Pero qué habla? Creo que es japonés. Pues vaya. ¿Puedes quitarlo? Claro. Solo era para reírnos. Y otra vez me vuelvo a caer. ¿Qué te ha parecido, mamá? No lo sé. No hay palabras. Ya. Bueno. ¿Y qué hacemos? Lo primero, quita a Inuyasha de aquí. Llévatelo a tu cuarto. Inuyasha. Oh, pero si aquí viene el salón. Está muy bien. ¿Qué va? No está nada bien. Oh, vale. Ya está. Bueno. Y sobre tu padre, espero que no venga a fastidiármelo todo. ¿Qué va? No, no va a fastidiar nada. Bueno, hija, si pasara algo con tu padre, ¿qué harías? Pues lo primero, llamar a la policía, por supuesto. Y piensa bien. ¿Qué pinta la policía en este caso? Hombre, si me intenta llevar, ¿por qué no iba a llamar a la policía? Ah, bueno, es verdad. Bueno, hija. Pues lo más seguro es que no te lleve, pero... Claro que no. Voy a estar muy segura acá en casa. Y bueno, yo me voy a comprar, ¿vale? ¿Te vienes o te quedas aquí en casa? La verdad es que me gustaría leer un poco más. Bien, está bien. Bueno, pues nada. Voy a ir para allá. Luego iré a casa de una amiga, ya sabes. María. Bien. Cuando termine de leer, yo también iré allí, ¿vale? Vale, está bien. Bueno, yo. Gracias por todo, ¿vale? Bueno, cariño, me voy. Vale. Ya, cuida, mamá. Claro. Muy bien. Claro. Vale. Bueno, mamá, lleva mucho cuidado en la calle. Claro. Bueno, hasta luego, cariño. Hasta luego. Espero que lleve cuidado. La verdad es que pensaba muy mal de mamá. Y lo mal que lo tuvo que pasar y yo diciendo que es una mala madre. Y es una buenísima madre. Y pensando que mi padre era el bueno y en realidad era el malo. Es horrible. No me imaginaba que mi padre fuera a ser así. Pobre mamá. Estoy llorando.
mojado esto. Voy a salir al jardín a leer. La verdad es que Nicole es muy fuerte para afrontar tantas cosas. Me encanta este libro. Es muy bueno. Ay. Qué interesante se pone. Y su padre volvió a casa. Vaya. Qué mala espina. Y su padre volvió a casa. Se quería llevar a la niña, pero la niña no sabía qué hacer. Así que corrió, corrió, corrió. Pero finalmente llamó a la policía. Es justo la historia. No quiero que pase eso ni hablar. Serían malos problemas. Me metió más miedo de lo que tenía. Yo no quiero ser como Nicole. Es el mismo caso. Bueno, tengo que pensar que eso no va a pasar. Porque en realidad no va a pasar. ¿Qué? No va a pasar. Que no haga nada. Bueno, quizás una cabezadita. Voy a quitarme esta bufanda. Papá me dijo anteriormente cuando yo era una niña. Espera, papá volvió alguna vez. Porque si me la dio. No, no, no. Eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Esto no. No, no, no. Me estoy haciendo muchos líos en la cabeza. Me estoy metiendo miedo yo mismo. Así que será mejor dormir. Bueno, seguro que cuando despierte ya estaré mucho mejor.
Soy tu padre. ¿Cómo no? ¿Me echaste de menos? Todo va a salir genial, tú tranquila. Tú solo tienes que estarte quieta. No voy a darme quieta, para, no te acerques. Mamá me dijo que eres un mal hombre. Y yo le voy a creer. No creas a tu madre, tonta. Tú solo obedéceme, ¿vale? Para, dame un sueño. No hagas daño. Déjame en paz. No quiero saber nada de ti. Nada. No, por favor. Si no puedes hablar. Vamos, venga. Suéltame. Tienes que estarte quieta. Y cuando venga tu madre, vas a morir tú. Madre. Vale. Primero, vamos a ver qué hacemos contigo, chiquita. A mí no me llamen chiquita. Y la bufanda esta no te la regalo, mejor. ¿No? No. Pues mejor. Porque yo no te quiero nada como padre. Muy bien, tú lo has querido. Tenía razón. No eres más que un ser de inútil. Ojalá ella nunca te hubiera conocido. No le estaría pasando tan mal como le está pasando. Tu madre era tonta, ¿entiendes? No era tonta. Ella solo intentaba que no te acercaras a mí. Tú no sabes la suerte que tenías. ¿Por qué no te callas de una vez, maldita mocosa? Soy tu hija. O lo olvidas. Igual que olvidaste a mamá. Es tonta. Cállate tú. ¿Me entiendes? Tú no eres nadie. No eres nadie. Eso nunca, jamás. Mamá, tengo que ir por ella. Mi bufanda. Al final no es de él. Y punto. Le va a pasar algo. No quiero que le pase nada. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. You and me,
no matter how they toss the dice.